Muy buenos días. Es un honor para mí estar participando en el Congreso número 14 de la Asociación Nicaragüense de Cardiólogos. El tema que nos vamos a presentar es hipertensión arterial resistente y pues tratamos de traerle lo que está vigente hasta el año en curso 2020, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad?, de que la hipertensión resistente induce una mayor morbimortalidad. Mayor riesgo de eventos cardiovasculares, enfermedad renal crónica que la hipertensión arterial no resistente. Y también hay mayor daño a órganos dianas, apareciendo esto, ¿verdad?, de forma prematura. Los estudios de prevalencia sugieren unas tasas que van del 5 al 30% de los pacientes con hipertensión arterial tratada. Pero tras una aplicación estricta y excluyendo las causas de hipertensión arterial pseudoresistente, vamos a ver de que la prevalencia desciende a menos del 30%. Esto es importante tenerlo en cuenta, si tomamos en cuenta de que el ascenso de tan solo 20 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y 10 en la diastólica duplican el riesgo de eventos cardiovasculares. Vamos a iniciar definiendo, según la Guía Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Hipertensión del 2018, que la hipertensión resistente es una presión arterial sistólica y diastólica de más de 140/90 en pacientes que reciben al menos 3 fármacos antihipertensivos, uno de los cuales debe ser un diurético a la dosis máxima tolerada. Mientras que el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón, según la última guía vigente del 2017, la definen como una presión arterial mayor de 130/80 en el consultorio. Y también exigen el requisito de que el paciente esté tomando 3 o más fármacos, incluyendo un diurético. Pero mencionan un bloqueador del sistema renina-angiotensina y mencionan un bloqueador del canal de calcio. Y siempre las dosis máximas toleradas. Vamos a iniciar con las definiciones. La hipertensión resistente controlada es aquella en el cual el paciente toma 4 o más fármacos, pero no logra alcanzar el control, que según la Sociedad Europea es de menos de 140/90 y según el Colegio Americano de Cardiología es menos de 130/80. Está la hipertensión resistente refractaria, en la cual el paciente toma 4 o más familias de fármacos, pero no logra llegar al control o la meta de hipertensión arterial. Está la hipertensión pseudoresistente, que es una falta de control de la presión arterial con un apropiado tratamiento, pero no existe hipertensión arterial resistente. En este caso lo que existe es una técnica o una toma inadecuada de la presión arterial. Está la hipertensión arterial de bata blanca, que es una hipertensión en el consultorio, en 3 visitas separadas, 2 mediciones en cada visita, pero 2 de las mediciones fuera del consultorio son normales. Entonces, en el consultorio está anormal, pero fuera del consultorio es normal. Y está la hipertensión enmascarada, que es lo contrario. Es una presión arterial normal en el consultorio y se encuentra elevada a nivel ambulatorio, cuando la tomamos en forma ambulatoria. Entonces es muy importante realizarle un monitoreo ambulatorio de presión arterial a los pacientes para que nosotros podamos definir ante cuál de estos escenarios estamos. ¿Por qué debe preocuparnos la hipertensión resistente? Porque se asocia con morbilidades y genera mayor daño a órganos dianas. Vemos aquí que el riesgo relativo de falla cardíaca está triplicado, 2.9 prácticamente. El riesgo de fibrilación atrial también está triplicado y está duplicado el riesgo de enfermedad renal crónica, hipertrofia del ventrículo izquierdo, albuminuria. Esto exige pues de que nosotros tratemos este problema y vayamos a fondo con todo, ¿no? Vamos aquí a hablar un poco de la fisiopatología. Primero tenemos un paciente con factores de riesgo, un paciente con edad avanzada, obeso, diabético, es un hipertenso de larga duración, muchos son fumadores, tienen un contenido de sodio aumentado en la dieta, ¿verdad? Esto va a desarrollar enfermedad renal crónica en la mayoría de ellos, va a generar hipertensión resistente, hay un aumento en la sensibilidad al sodio, hay retención de agua y esto nos conlleva a expansión de volumen. De ahí que las guías exijan de que existe un diurético como fármaco para definir hipertensión arterial resistente. Mientras no hayamos agregado un diurético, no podemos hablar de hipertensión arterial resistente. También en el otro extremo está el remodelado y la disfunción endotelial, la rigidez arterial y cambios estructurales que generan remodelado vascular y que también van a generar hipertensión arterial resistente. Muy importante el remodelado vascular en los pacientes con hipertensión sistólica aislada, que hay que distinguirlo de la hipertensión arterial resistente como tal, y que no les va bien con denervación renal ni con una de las medidas que se tienden a tomar. ¿Qué debemos hacer? Primero hay que descartar hipertensión arterial pseudoresistente.
problemas relacionados con la técnica, el tamaño del brazalete que no sea 2/3 del diámetro del brazo, una sola toma de presión arterial no nos define que el paciente sea hipertenso resistente, un paciente que no estuvo en reposo por lo menos 3 a 5 minutos antes de la toma, un paciente que tenga hipertensión de bata blanca, que debemos de confirmarla con un monitoreo ambulatorio de presión arterial, un paciente que tomó cafeína o pudo haber fumado antes de la medición, pacientes ancianos con arterias calcificadas, pobre adherencia a los fármacos que existen hasta en un 50% de los casos por efectos secundarios, por costo, por número de pastillas excesivas y factores relacionados con la inercia del médico, ¿verdad? En estos casos el médico que conozca la guía, pues se queda corto, subestima el daño que puede ocasionar la presión arterial y no toma medidas y no ajusta las dosis de los fármacos, de la familia de los fármacos. Luego vamos a ver aquí las características de la hipertensión resistente, las causas, factores coadyuvantes. Tenemos que son pacientes de edad avanzada por lo general, o eso, frecuentemente pueden ser pacientes de raza negra que son muy refractarios al tratamiento y tienen ingestas de sodio alta, tienen daño, ya cuando los diagnosticamos tienen daño concomitante, hipertrofia del ventrículo izquierdo, enfermedad renal crónica, diabetes, enfermedad aterosclerótica. Hay que descartar causas secundarias. En estos casos son pacientes más jóvenes, puede ser hiperaldosteronismo primario, podemos estar ante una enfermedad renovascular aterosclerótica, apnea del sueño, que es muy importante en los obesos. Si no corregimos la apnea del sueño, no vamos a poder corregir o controlar la presión arterial, y causas poco comunes como el feocromocitoma, la displasia fibromuscular, el hipertiroidismo. Y algo muy importante de mencionar, hay que descartar que el paciente no esté usando fármacos que generen hipertensión. ¿Cuáles de ellos? Anticonceptivos orales, antiinflamatorios no esteroideos, simpático miméticos, que muchas veces son descongestionantes nasales, esteroides, y algo muy importante también, la droga de consumo, como las anfetaminas y la cocaína para los pacientes jóvenes. Es muy importante descartar que no estemos ante un consumo de estas sustancias. Luego, las indicaciones del monitoreo ambulatorio. Si vemos el monitoreo ambulatorio de presión arterial, nos sirve para diagnosticar todos los fenotipos. Nos sirve para diagnosticar hipertensión de bata blanca, hipertensión enmascarada, nos sirve para hipertensión arterial resistente también. Entonces es muy importante que a todo paciente que sospechemos que es un hipertenso resistente, le realicemos un monitoreo ambulatorio de presión arterial. Aquí vemos nosotros el valor que tiene el monitoreo ambulatorio de presión arterial comparado con la toma de presión ambulatoria para diagnóstico de hipertensión resistente, para el pronóstico, para excluir hipertensión de bata blanca, para excluir mala adherencia al tratamiento y para distinguir entre una hipertensión primaria y una secundaria, pues el mapa es de mucha utilidad. Aquí vemos nosotros los valores normales del monitoreo ambulatorio de presión arterial. El promedio general debe ser menos de 130-80, el promedio diurno menos de 135-85, el promedio nocturno menos de 120-70, las cargas de presión arterial no deben de superar el 25% y la presión del pulso no debe superar 50 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante la presión del pulso? Porque nos va a dar, es un marcador de rigidez arterial, ¿verdad? Y nos va a dar la pauta para pensar en una hipertensión arterial sistólica aislada y no en una hipertensión arterial resistente como tal. Entonces es muy importante que en el mapa pues nosotros tomemos eso, y es muy fácil de medirlo. Una vez que nosotros tenemos en el consultorio un paciente con una presión arterial de 140-90, que ya sabemos que está tomando tres fármacos, uno de ellos es un diurético, procedemos a hacer un monitoreo ambulatorio de presión arterial. Si la presión arterial es de menos de 130, entonces investigamos hipertensión de bata blanca. Si la presión arterial es mayor de 130-80 y la presión del pulso de más de 63, pues hay que incluir causas secundarias, cambios en el estilo de vida, mala adherencia al tratamiento, sustancias que generen hipertensión arterial, y lo mismo que cuando la presión arterial del pulso es mayor de 63, que en este caso nos va a definir o nos va a dar la pauta para pensar en rigidez arterial que se asocia con hipertensión arterial sistólica aislada. Aquí nosotros el manejo, primero debemos iniciar con un manejo no farmacológico, debemos adherirnos a las guías más recientes, debemos identificar y revertir las causas de pseudoresistencia, identificar y revertir las causas de verdadera resistencia como tal, y utilizar combinaciones de fármacos antihipertensivos, pero de una manera racional y de una manera lógica. Aquí vamos a ver nosotros que según una declaración científica de la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología, se fomenta la modificación en los estilos de vida en el control de la hipertensión resistente, porque no solo mejora el control de la presión arterial, sino que también mejora la salud cardiovascular. Así vamos a ver que en el caso de la obesidad se consigue reducir un milímetro de mercurio por cada kilo perdido.
Y la Asociación Americana, el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón aconsejan que por lo menos reduzcamos la ingesta de sodio a menos de 1500 miligramos al día. La reducción de la ingesta de sodio por sí sola puede reducir en promedio unos 5 a 6 milímetros de mercurio en la presión arterial. Y la restricción aumenta la respuesta a los fármacos. Entonces es muy importante comenzar restringiendo el sodio. Luego está la dieta, una dieta rica en fruta, en verduras, productos lácteos bajos en grasas saturadas, rica en potasio, en magnesio, consigue reducir en promedio unos 11 milímetros de mercurio de presión arterial. Cuando se combinan por sí solas, ¿verdad?, los efectos son adictivos y el ejercicio aeróbico, tanto aeróbico como anaeróbico, nos va a conseguir reducir de 5 a 8 milímetros de mercurio en las cifras de presión arterial, ¿verdad? Limitar el consumo de alcohol podría reducir 4 milímetros de mercurio y una higiene del sueño correcta, por lo menos que el paciente tenga más de 8 horas de sueño, ¿verdad?, nos va a conseguir reducir, según un estudio que se hizo, de 156 a 125 milímetros de mercurio. Muy importante en los pacientes con apnea del sueño, ¿verdad? La higiene del sueño no debemos de pasarla por alto. Luego pasamos a lo que es el manejo farmacológico. Primero nosotros vamos a comenzar con el primer paso, que es tener los tres fármacos que habíamos dicho. Un bloqueador de los canales de calcio, un IECA, un ARA2 y un diurético, que de inicio debe ser de tipo tiacídico, porque los mecanismos de acción son complementarios. En el paso 2 podemos sustituir el diurético tipo tiacídico por un diurético similar a las tiacides, que en este caso es la indapamida o la clortalidona. Y tener en cuenta que los pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular de menos de 30 no podemos usar diuréticos tiacídicos ni podemos usar indapamida. En estos casos tenemos que usar diuréticos de ACE. El paso 3 sería agregar un antagonista del receptor de mineralocorticoides, como lo vamos a mencionar más adelante. El fundamento fisiopatológico es que estos pacientes tienen expansión de volumen demostrada y tienen aldosterona circulante también aumentada. El paso 4 es que debemos de agregar un bloqueador de los receptores beta adrenérgicos como el quinto fármaco. El quinto fármaco debe ser un beta bloqueante, puede ser un beta 1 cardioselectivo, metoprolol, bisoprolol, un alfa beta bloqueador combinado con carvedilol y con nebivolol o doxazocina, específicamente si la frecuencia cardíaca es mayor de 70 y especialmente en presencia de una insuficiencia cardíaca congestiva. Un paso quinto que se menciona, que lo mencionan algunas literaturas importantes, este fármaco, minoxidil, que es un vasodilatador potente con un amplio rango de dosis, puede ser tomado 2 a 3 veces al día, pero también puede inducir retención de líquido y debe administrarse de forma concomitante con diuréticos de ACE. Aquí tenemos qué estudio fue el que demostró que el espironolactona era el fármaco a usar, ¿verdad? La espironolactona se probó con placebo en este estudio. En un grupo se agregó bisoprolol, en otro grupo doxazocina. Fue un estudio a doble ciego, ¿verdad? Y pues los resultados van a ver ustedes qué interesantes que fueron. Primero de ellos, pues se hizo un screening de los pacientes. Los pacientes se había excluido hipertensión de bata blanca, estaban tomando los tres hipertensivos que habíamos dicho, se descartó hipertensión secundaria, se dieron por 4 semanas, se aleatorizaron y se tomaron un grupo con placebo, un grupo con bisoprolol, un grupo con doxazocina y a un cuarto grupo se le dio espironolactona. Y vamos a ver lo que se encontró. Pues se encontró que básicamente la espironolactona fue superior a los otros fármacos en dosis de 25 a 50 miligramos. Se logró el control de la presión arterial casi en el 60% de los pacientes que habían sido diagnosticados como hipertensos resistentes. Los efectos adversos fueron bien tolerados, no fueron severos, principalmente hipercalemia leve. Y este fue el primer ensayo aleatorizado que demuestra superioridad de la espironolactona en hipertensión resistente. ¿Cuál es el mensaje de esto? No podemos tipificar o rotular o etiquetar a alguien de hipertenso resistente mientras no hayamos agregado espironolactona. Y luego está acá lo de la denervación renal. La denervación renal en los pacientes que ya no podíamos hacer nada con los fármacos, que ya no podíamos hacer nada con la espironolactona, pues al inicio en el estudio Simplicity 1 y 2 fueron prometedores, hubo una reducción significativa de la hipertensión arterial, pero no eran estudios controlados con placebo, ni eran estudios aleatorizados ni a doble ciego, y eran estudios con una muestra muy baja. En el estudio Simplicity 3, pues se determinó de que no hubo una reducción significativa de la hipertensión sistólica en los pacientes, a los 6 meses, ¿verdad?, en los cuales se le hizo denervación, que a los cuales no se le hizo denervación. Aquí nosotros tenemos el estudio,
vamos a mostrar un poquito el estudio que fue, de qué se trató más o menos. Pues en el Simplicity 2 vemos nosotros que la presión arterial de partida fue de 178, el número de fármacos que tomaban era de 5, y vemos nosotros acá que hubo una reducción absoluta en la presión arterial sistólica de 32. Pero ojo, esto fue ambulatorio, no fue con monitoreo ambulatorio de presión arterial. Pero vemos que en el estudio Simplicity 3, la reducción absoluta fue apenas de menos 2.4 milímetros de mercurio, que no es significativa, ¿verdad? Este fue comparado con un procedimiento placebo, y vimos que apenas en el que se le hizo denervación 14 milímetros de mercurio, y en el que no se le hizo fue apenas 11 milímetros de mercurio, que no es una reducción significativa y no justificaría el procedimiento. ¿Podemos nosotros proscribir al día de hoy, tomando en cuenta los resultados del estudio de Simplicity 3, podemos proscribir la denervación renal? Pues hay críticas al estudio respecto a eso, y una de las críticas es que hay una alta tasa de falla, 75% para lograr una ablación completa del nervio renal. Los operadores que realizaron el estudio eran sin experiencia, hubo una falta de herencia a los fármacos antihipertensivos porque el paciente tuvo elevadas expectativas sobre el procedimiento, y no se monitorizaron con MAPA, con monitoreo ambulatorio de presión arterial, para analizar la eficacia. Y también se incluyeron pacientes con hipertensión sistólica aislada. Recordemos que los hipertensos sistólicos aislados, que son principalmente los ancianos, tienen rigidez vascular, tienen presión de pulso aumentada, más de 65. Y estos pacientes luego se demostró que no responden a la ablación renal. Entonces, estas preguntas habrá que contestarlas antes de poder proscribir la hipertensión renal, la denervación renal. Desde entonces se han diseñado nuevos catéteres para garantizar una denervación completa. Se ha aplicado una denervación renal más completa y monitoreo ambulatorio para valorar la eficacia. En ese contexto está el estudio DENER, que demostró una reducción significativa con MAPA, en este caso sí ya fue con MAPA, de 6.7 milímetros de mercurio en pacientes que tomaban cuatro medicamentos con denervación, y lo compararon con los pacientes que tomaban tres medicamentos y no se les realizó denervación. El valor de P fue de 0.04, y podemos ver pues que sí, efectivamente fue significativo. Este es el estudio Spiral en curso, que fue un ensayo aleatorizado prospectivo simulado que evaluó la denervación independiente de los efectos de los fármacos antihipertensivos en 331 pacientes en 44 sitios. Un catéter multielectrodo permitió una circunferencia completa de la ablación del nervio renal, y el ensayo demostró una reducción neta de 4.7 milímetros de mercurio en 24 horas, y también fue controlado con monitoreo ambulatorio de presión arterial, y 6.6 milímetros de mercurio, pero en el consultorio, con un valor de P de 0.01. ¿Cuál fue el problema del estudio? Que apenas duró 3 meses, y es un seguimiento muy corto para evaluar la posibilidad de reinervación que puede ocurrir en algunos pacientes. Luego está lo que es la ablación, ¿verdad? O un procedimiento que estuvo al inicio intentando realizarse en los pacientes, que era colocar un dispositivo, ¿verdad?, en el que pues se lograba una estimulación del seno carotidio. La estimulación del seno carotidio, ¿verdad?, a través de pulsos eléctricos, generaba una respuesta parasimpática, y con ello generaba una respuesta hipotensora. Los resultados al inicio fueron prometedores, pero la seguridad del primer dispositivo no era muy buena. En el segundo estudio con otro dispositivo se probó, y pues al día de hoy, si nosotros vemos, lo que podemos resumir al día de hoy es que la guía de la Sociedad Europea de Cardiología y del Instituto de la Sociedad de Hipertensión, también europea, no recomiendan el tratamiento para la hipertensión arterial basado en dispositivos en la práctica clínica habitual, excepto en el contexto de estudios clínicos, hasta que se disponga de evidencia sobre su seguridad y eficacia. O sea, lo que tenemos al día de hoy es una evidencia clase 3 para la denervación, para la estimulación barorrefleja del seno carotidio. También se intentaron colocar stent a nivel del seno carotidio, que la dilatación del seno carotidio podía generar también estimulación, pero eso todavía no está comprobado. Y hasta que no tengamos nuevo estudio, hasta que no tengamos mayor evidencia, no va a cambiar este nivel de evidencia. Hoy por hoy el nivel de evidencia es clase 3. Y creo que la culpa es del estudio Simplicity 3, que no demostró reducción significativa con la denervación renal. Entonces, se encuentran en curso otros estudios para ver si efectivamente podemos proscribir o podemos nosotros ayudarnos con la denervación renal, que al inicio pues demostró en algunos estudios algo de muy buena efectividad, una efectividad significativa. De hecho, se estuvo practicando en muchos centros, incluso en Latinoamérica, incluso en nuestro país.
pero eran estudios que no eran aleatorizados, no eran comparados con un procedimiento placebo, y por eso pues se decidió al final a pasar al tercer estudio. Pero el tercer estudio también tiene debilidades, como se las mencionaba anteriormente, pues es muy difícil medir si el paciente quedó denervado en realidad. Ese es uno de los desafíos. Y lo otro es que si la denervación fue completa, lo otro es que si el paciente se vuelve a reinervar o vuelven a proliferar los nervios sensitivos. Entonces, hasta que no tengamos nueva evidencia, no podemos descartar o no podemos recomendar estos procedimientos. Hoy por hoy, lo que tenemos es cambios en el estilo de vida y lo que tenemos es fármaco antihipertensivo, que más o menos ya les explicaba cómo es la escala, ¿verdad?, de los fármacos. Y básicamente, pues, en tratar en 20 minutos de sintetizarles lo más actual, lo más nuevo, lo que se recomienda hoy por hoy para la hipertensión arterial resistente. Muchas gracias por la atención. Estaremos atentos a las preguntas y respuestas, ¿verdad? Y es un gusto poder compartir y poder participar en el Congreso, ¿verdad?